Mientras aterrizábamos, recibí un mensaje de Aya. Dice que nos veamos en el parque que tiene vistas al mar. Antes de ir a la ceremonia, quiero que me mires a los ojos y me digas que esto es exactamente lo que quieres. Eso es justo lo que siento yo. Es como si hubiera fuerzas que no comprendemos dirigiendo nuestros caminos para que se encuentren. Te quiero y siempre estaré agradecida por tener en mi vida a alguien tan asombroso como tú. Venga, vamos. Aya nos está esperando. Pero antes, tendríamos que decirle algo a mi madre. Detalle que pensaras en mí al enviar las invitaciones para la boda de mi hija. Yo también me alegro de volver a verte, mamá. Aunque me habría gustado que me avisaras con más antelación o que hubiera podido conocer mejor a tu pareja. Si casi ni me sé su nombre. Oh, seguro que te advirtió sobre mí, ¿Qué decir, qué no decir, cosas así. Espero que te des cuenta de que no soy tan mala como ella me pinta. Eso no es así. Solo he hablado un poco sobre papá y de que tú y yo no hablamos mucho. Te juro que eso ha sido todo. En fin, que lo siento, mamá. Entiendo lo que te tiene que parecer todo esto. Fue una decisión repentina y no queríamos perder más tiempo. Queríamos una ceremonia pequeña e íntima e invitar solo a la gente que más nos importa. Sara, querida, espero que seas consciente de que para mí es un placer estar aquí para ver que por fin te casas. Llevo tiempo esperándolo y no me lo perdería por nada. Muchas gracias por venir, mamá. Dentro de un rato seguimos charlando. Pero ahora no tengamos a la pobre Aya esperando. Cuando esté todo el mundo, empezamos. ¿Cómo me alegro de verte, Sara? Y yo de verte a ti, Aya. Esta es la persona de la que te hablé. He oído hablar mucho de ti. Y todo bueno. Eres todo un hallazgo. No han pasado 10 segundos y ya te estás poniendo indiscreta. Antes de nada, quiero asegurarme de que eres la persona adecuada para Sara. Ella es especial. No,
Oye, me estás sacando los colores. Eso se llama amor, bonita. Vete acostumbrando. Bueno, ya tengo suficiente. Conozco a la gente en cuanto le pongo los ojos encima. Y tú vas a hacer a Sara muy feliz. Eso significa mucho, viniendo de ti, Aya. Pues claro, Sara. Sabes que siempre cuido de ti. ¿Qué? ¿Listos para empezar con la ceremonia? Muy bien. Partir el momento más feliz de su vida. No puedo imaginar mayor honor. Y te doy las gracias por ello, Sara. No consentiría que fuera de otro modo, Aya. Antes de que presentéis vuestros votos, os pido que recordéis que el amor es lo que os trae aquí hoy. Es la base sobre la que se construye una estructura de confianza, fe y afirmación. Esa estructura puede ser completamente indestructible si seguís amándoos incondicionalmente, con fe, devoción y aceptación. Y lo más importante, si permitís que la otra persona os ame, recordad que no hay lazos más importantes que los que estáis asumiendo hoy. Debéis atesorar este momento y guardarlo dentro del corazón como recordatorio del amor que compartís. Si siempre os guiáis por estas palabras, podéis tener la seguridad de que vuestra vida estará llena de dicha y felicidad perpetuas. Eso ha sido precioso, Ayaka. Un obstáculo en mi vida. Y que honraré tus palabras, concentrando mi afecto en lo más importante de mi vida. Tú, esta promesa solemne, te hago desde el fondo de mi corazón, desde el fondo de mi alma, para toda la eternidad. ¿Y tú? ¿Hay algo que quieras decirle a Sara? Gracias. Sea lo que sea, dime sin problema. No olvidaré esa promesa. ¿Tenías un regalo, Sara? Sí. Quiero que tengas esto como prueba de nuestro amor. Te entrego esto como símbolo de mi franca ruptura con el pasado. Ceremonia sin ti. Me alegro mucho de que todo te haya ido bien, Sara. Lo único que siento es que hayamos tardado tanto en recuperar el contacto. Lo he hecho encantada. Bueno, podéis quedaros aquí todo el tiempo que queráis. Sara, tu madre se queda aquí conmigo unas cuantas semanas. Resulta que tenemos más en común de lo que imaginaba. Entonces, nos despedimos por ahora. Os deseo una nueva vida feliz y saludable. Esto nunca lo olvidaré, Aya. Gracias. Me hace muy feliz tener en casa a Miguel. Es un encanto, ¿eh? No te preocupes. Sé cómo son los nuevos suegros. Intentaré ganármela por Sara y por ti. Fui presidenta de Constelación durante 35 años. Viví sus peores momentos y los mejores.
Mantuve a Constelación fuera de la guerra colonial. Descubrí cosas increíbles y recluté a algunos de los mejores exploradores de los sistemas colonizados. Al final llegué a un punto en el que sentí que ya había hecho bastante y que era hora de darle una oportunidad a Sara. Cosa de la que no me arrepiento. Absoluto paraíso. Puedo pasarme el día en la playa, relajarme con una bebida fría mientras me pongo al día con la lectura, disfrutar de la gastronomía, lo que más me apetezca hacer. Desde que llegué ni siquiera he viajado fuera de este mundo. Es más, ni siquiera he subido a una nave espacial. Y eso es algo maravillosamente liberador. Mudarme a Paradiso ha sido una de las mejores decisiones que he tomado en la vida. Ella era bastante insoportable. Eso es lo que era. Cabezota, impulsiva, con tendencia a meterse en los asuntos sin tener en cuenta las consecuencias. La verdad, era prácticamente como yo a su edad. Su sed de explorar el vacío fue la más intensa que vi en todos los años que pasé en Constelación. No había un solo encargo que ella rechazara. Con todo, era una de las mejores exploradoras con las que jamás he viajado. Y apuesto a que eso sigue siendo así hoy en día. Esa mujer tiene la cabeza bien amueblada. Tiene suerte de formar parte de su vida. He elegido algo totalmente distinto. Sin embargo, y a pesar de eso, debo decir que ha sido algo de lo más especial. Ha sido una maravilla. Estar la pareja, Aya y yo. Os agradezco de corazón que me hayáis invitado. ¡Oh, madre! Vamos a hacer esto de verdad, ¿no? Oh, ¿puedo? Cuando Sara tenía 6 años, creo, perdió su segundo diente, pero esa vez lo perdió de verdad. No recuerdo cómo pasó exactamente, pero acabó saliendo junto a los residuos mientras volábamos entre Jemison y... No me acuerdo dónde, no es importante. Se quedó desconsolada. Mamá, ¿y si el ratoncito Pérez no sabe que he perdido el diente y no viene? Dijo entre lloros. Así que le pedí que escribiera una nota al ratón y la dejara bajo la almohada. Así que se puso a explicar lo que había pasado y le pidió al ratón una nave para poder salir a buscar el diente perdido. Fue algo adorable. Gracias, madre. Ha sido...